Esta mujer cabeza de hogar muestra su preocupación ante la erosión que amenaza con socavar las bases de su vivienda. Está derrumbando por ese lado, ya se está comiendo bastante el pedazo, ya pues tiempo atrás, antes de que mi mamá falleciera, le habían dado un papel de que constara de que pues nos iban a hacer muro de contención, pero nos me trajeron un papel de que ya eso iba a salir, de que no sé qué, que no lo iban a hacer, y han venido y han hecho cuanta vaina y no han salido con absolutamente nada, y pues ya a raíz de las lluvias eso se ha estado comiendo bastante. La mujer asegura que a pesar del peligro que representa esta erosión, aún no ha habido intervención oficial. Preocupación muy grande, porque imagínese que tal que esa casa se derrumbe en la noche, imagínese yo con mi hijo allá, ese es el temor de nosotros, que pronto se nos caiga encima. Y es más, la señora de acá también tiene 3 niños. O sea, un temor grande ahí, porque... Sí, el temor es que la casa se nos caiga, y pues también puede estar perjudicado a las vecinas de abajo, que también tienen niños, yo también tengo 3 niños, entonces ese es el temor. El peligro aumenta por la amenaza que representa para los habitantes de la casa que se ubica en la parte inferior de este sector. Sí, la verdad sí, estoy interesada que vengan y me miren, me hagan algo, que gestionen, porque realmente estoy bastante preocupada por eso. Al municipio que venga y miren, o sea, no tanto que vengan a mirar, que vengan a hacer, mirar a ver cómo se, los recursos para hacer el muro. Estas casas están ubicadas en la segunda calle del barrio Nueva Esperanza, en la comuna 5 de Barranca Bermeja.